Mi nombre es Verónica, yo soy Alba y Gaby. Hoy vamos a ser vuestros guías turísticos por Noruega. Bonjour, le sujet de cette exposé est au voyage pour l'Europe. Nous allons mieux comprendre pourquoi on aime voyager. Cela vous donnera envie de la faire immédiatement. Comment on apprend à voyager? Parce que découvrir de nouvelles culture nous fait plus libre. Para comenzar, vamos a enseñaros el PowerPoint de la primera tarea. Desde llamas en Noruega hasta seres extraños en bosque. Bienvenidos a Noruega. Viajamos por Noruega. El programa La Zona. La Zona. La fauna. El oso pardo, su nombre científico es el Ursus arctus. Es un animal vertebrado y pertenece al grupo de mamíferos. Es un animal carnívoro, pero su tipo de alimentación. Él vive en los bosques de Noruega y es un animal vivípara. Aunque parece increíble, en Noruega hay llamas, o si prefieres su nombre específico, lama. Es un animal vertebrado del grupo de los cabellidae. Su alimentación es herbívora y es vivíparo. Este animalito vive en las zonas altas de Noruega. Flora, el brezo. Su nombre científico es Calyma vulgaris. Pertenece al grupo de los arbustos. Su hoja es perenne y su uso es alimentario. Este no presenta ningún fruto. Un árbol muy típico que encontrarás por Noruega es el pino, o pino silvestris. Pertenece al grupo de los pinacaes y su hoja es perenne. Su uso es alimentario, ya que produce un fruto llamado piña, y estos, a su vez, producen piñones. Los recursos naturales del país. Hemos puesto tres tipos de recursos naturales. En primer lugar, de origen mineral, que hemos puesto el petróleo. En segundo lugar, de origen vegetal, que hemos puesto el almidón. Y por último, pero nunca menos importante, de origen animal, que hemos puesto la madera de roble. Acondicionamiento y transformación. El acondicionamiento es la acción que consiste en lograr cierta condición de las cosas, como el roble, que necesita ser acondicionado antes de extraer su madera. Transformación. Transformar algo es cambiar de forma o transmutar algo en otra cosa. En Noruega hay una leyenda muy típica, la leyenda de la Uldra. La leyenda nórdica nos habla sobre la Uldra, un ser con aspecto femenino, cola de vaca y corteza de árbol en la espalda. La Uldra hace aparición en los bosques más oscuros de Noruega. Si llegas a encontrarla, podrás hacer dos cosas, las cuales traerán sus consecuencias. Si la tratas bien, serás premiada con joyas u oro. Además, que si llegas a casarte con ella, serás una mujer normal. Pero si por el contrario la tratas mal, menospreciándola, la Uldra mostrará su verdadera forma para hipnotizarte con su canto para posteriormente matarte. Seguimos con el folleto. En Noruega podemos hacer muchas guías turísticas, hacer muchos viajes, visitar hoteles y hacer muchas excursiones. Para nosotros ha sido una experiencia muy divertida. Le Meilleur visité a London Le Fjord. Tiene más feyes, nos feyes prende nature.
Dans une belle promenade, un bateau, parc de la randonnée, ski, et bien plus encore. Voulez-vous ressentir de la nature? Food, the Norwegian gastronomy. It's delicious. Do you want to know some typical dishes? Norwegian cheese dish. Pork soup. Rockfish, fermented fish. Norwegian salmon. Marinated meat. Norwegian sausage. Ice cream and cake. And Norwegian sweets. Delicious. Hoteles y viajes. Recomendamos coger un hotel desde Alicante hasta Oslo. Es una estancia de 11 días. Lo hemos planeado para dos adultos y un niño. El hotel elegido es el Froberg House Apartment. El coste de la habitación es de 353 euros a pensión completa y el precio final es de 553 euros. También recomendamos este parque temático. Súper divertido. También recomendamos este parque temático, súper divertido, para todas las edades y toda la familia. Este está situado en el centro de Oslo. Noruega, el poder de la naturaleza. La autora que hemos escogido es Linn Ullmann, que nació en Oslo en 1966 y más tarde se convirtió en una famosa actriz y escritora. El trozo del relato que os vamos a narrar es de su novela La canción helada. Y la última vez que alguien vio a Mille con vida fue una lluviosa noche de junio de hace 2 años, en la celebración del 75 aniversario de Jenny Brocal, en la noche en que Jenny volvía a tomarse una copa después de 2 décadas sin probar el alcohol. Se sentía ofuscada por la fiesta que había montado su hijo, que por su parte tampoco tenía mucho que celebrar. Su trabajo como chef le estresaba y su matrimonio con John, un escritor en pleno recreo, está de la paz. Por si fuera poco, la actitud de Arnold, la mayor de sus dos hijas, resultaba cada vez más imprescindible. Ahora, pausa publicitaria para los anuncios. Empezaremos visitando los fiordos, una maravilla noruega llena de naturaleza. Desde grandes hasta pequeños podemos disfrutar de un grande y divertidísimo parque temático en el centro de Oslo. Así que ya sabéis, venid a disfrutar de las tierras noruegas. De la naturaleza. En nuestro libro túnel tenemos un pequeño bosque de Noruega con la urbe. Detrás podemos ver unas montañas con un oso pardo. Y por último, en el fondo podemos ver los fiordos. Gaby, ¿pucua o neumonía? Viajar son experiencias inolvidables, en las que podemos aprender un montón de cultura sobre el sitio que estamos viajando. Verónica, ¿cómo no aplan? ¿Cómo no aplan ambos allá? Yes, because you can see wonderful things and learn from them, like you never would imagine it before. Alba, ¿qué beneficios tiene? ¿Es advantage? Apart from knowing new places, you enrich yourself with culture and you know lifestyles of other countries. Además de conocer nuevos lugares, te enriqueces con cultura y conoces el estilo de vida de otros países. Eso ha sido nuestro pequeño tour por Noruega. Espero que os haya gustado y que os hayan echado ganas de ir al país.